la biocenosis y las relaciones biológicas. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de En clase de Biología. Hoy exploraremos el concepto de biocenosis, que se refiere al conjunto de seres vivos que coexisten en un mismo hábitat e interactúan entre sí de diversas maneras. Estas interacciones son esenciales para la estabilidad de los ecosistemas y se dividen en relaciones intraespecíficas, entre individuos de la misma especie, e interespecíficas, entre diferentes especies. Las relaciones biológicas pueden ser positivas, cuando benefician a los organismos involucrados, o negativas, cuando generan competencia o perjuicio para alguno de ellos. En este episodio, analizaremos ejemplos concretos de estas interacciones y su impacto en la biodiversidad. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la biocenosis y las múltiples relaciones que ocurren en los ecosistemas, desde la cooperación entre individuos hasta la competencia por recursos. Relaciones intraespecíficas, cooperación y competencia. Relaciones positivas. Las relaciones intraespecíficas positivas fomentan la cooperación y la supervivencia de los individuos dentro de una misma especie. Entre ellas encontramos asociaciones familiares, modelos de organización en especies como los pingüinos, donde un macho y una hembra cuidan de sus crías en conjunto. En los leones, un macho se aparea con varias hembras y protege a la manada. En los elefantes, una hembra lidera el grupo y cuida de su descendencia. Asociaciones coloniales. Organismos como los corales viven físicamente unidos y forman estructuras comunes, algunas con división de trabajo. Relaciones gregarias. Animales como los lobos y los peces en cardúmenes se agrupan sin lazos familiares para defenderse y mejorar sus oportunidades de obtener alimento. Relaciones estatales. En especies como abejas y hormigas, existe una jerarquía con división del trabajo y funciones especializadas para cada miembro de la colonia. Relaciones negativas. Por otro lado, cuando los recursos son escasos, la competencia intraespecífica se vuelve inevitable. Ejemplos incluyen competencia por alimento. Leones que pelean por una presa en la sabana. Competencia por luz. Árboles en un bosque denso luchan por obtener más exposición solar. Competencia por hembras. Lobos marinos machos combaten para asegurarse parejas. Competencia por territorio. Algunos mamíferos, como los perros, marcan sus áreas con orina para evitar la invasión de otros individuos. Dentro de una misma especie, la cooperación y la competencia coexisten, modelando la evolución y supervivencia de los organismos. Relaciones interespecíficas positivas. Las relaciones interespecíficas positivas benefician a al menos una de las especies involucradas, promoviendo la coexistencia armónica en los ecosistemas. Mutualismo. Ambas especies se benefician y dependen una de la otra. Ejemplo, los líquenes, una simbiosis entre algas y hongos. Protocooperación. Ambas especies se benefician pero pueden vivir separadas. Ejemplo, aves que eliminan parásitos en mamíferos grandes. Comensalismo. Una especie obtiene beneficios mientras la otra no se ve afectada. Ejemplo, rémoras que se adhieren a tiburones para transportarse y alimentarse de sus restos. Inquilinismo. Un organismo utiliza a otro como refugio sin perjudicarlo. Ejemplo, cangrejos ermitaños que habitan en conchas abandonadas. La naturaleza nos muestra que
muchas veces, trabajar juntos es la clave para la supervivencia. Relaciones interespecíficas negativas. En estas interacciones, al menos uno de los organismos involucrados se ve perjudicado. Parasitismo. Un parásito se alimenta de otro organismo, hospedador, causándole daño. Ejemplo, pulgas en perros. Competencia. Dos especies disputan los mismos recursos, afectándose mutuamente. Ejemplo, leones y hienas compiten por las presas. Depredación. Un depredador caza y consume a otro organismo. Ejemplo, búhos alimentándose de ratones. Amensalismo. Una especie produce sustancias que afectan negativamente a otra sin obtener beneficios. Ejemplo, el hongo Penicillium libera penicilina, que impide el crecimiento de bacterias. Neutralismo. Dos especies comparten hábitat sin afectarse. Ejemplo, lombrices y escarabajos en un bosque. Mientras algunas relaciones promueven la cooperación, otras generan competencia y depredación, creando un equilibrio natural en los ecosistemas. Impacto de la biocenosis en los ecosistemas. Las interacciones entre especies afectan la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas. Algunos factores clave incluyen: efecto de la desaparición de especies. Clave. Si se extingue un depredador, sus presas pueden aumentar descontroladamente y afectar la vegetación. Especies invasoras. Cuando una nueva especie se introduce en un ecosistema sin depredadores naturales, puede alterar el equilibrio. Ejemplo, los conejos en Australia. Interrupción de relaciones mutualistas. Si una especie desaparece, su pareja mutualista también puede verse afectada. Ejemplo, la polinización de plantas por abejas. Cada especie, sin importar su tamaño, desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Conclusión y reflexión final. Hemos explorado cómo las relaciones intraespecíficas e interespecíficas configuran los ecosistemas. Estas interacciones pueden ser cooperativas o competitivas, pero en conjunto forman una red compleja que mantiene la biodiversidad del planeta. A medida que los humanos intervenimos en la naturaleza, es crucial comprender estas relaciones para promover la conservación de los ecosistemas. La alteración de una sola relación puede tener consecuencias impredecibles en toda la cadena trófica y en la estabilidad ambiental. La biocenosis nos muestra que en la naturaleza todo está interconectado. La clave para comprender y proteger nuestro mundo radica en reconocer estas relaciones y su impacto en la vida en la Tierra. Nos vemos en el próximo episodio de En clase de biología. Gracias por escucharnos.